Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening. Good evening. Can you hear me? Hi, good evening, Good welcome. evening. Good evening. Good Good evening, welcome. evening. Nice to see you one more time. Appreciate that you are on time. So, vamos activando nuestra cámara, please. Okay, so let's start. Let's see this video. It's been recorded. So let's see. This is almost the last class for this week, right? We have one more tomorrow and that's it. So we are almost done. Let's see. Welcome. Okay. Let's start. Hoy sí creo yo que ya estamos casi todos. Like 26, no, 25. So nice. Okay, so let's start. Welcome. Okay, so creo que todos vimos el mensaje el día de ayer que hay que enviar el comprobante de manual. Espero que en el transcurso del día lo hayan enviado. Tienen hasta el próximo lunes, pero no habría que esperar tanto, ¿verdad? Yo considero que en esta semana tendríamos que mandarlo. La plataforma el día de mañana la van a revisar, ¿verdad? Secciones 3 y el midterm exam. El midterm exam es el examen que va a la mitad del módulo y luego va a quedar pendiente el del final. Let's see. So let's start. Let's start with the questions, right? Siempre empezamos con preguntitas generales, preguntitas básicas, preguntitas de repaso, okay? So let's see. Let's start with Sandra Guadalupe. I don't know if you have a question. Teacher, buenas noches. Yo solo tengo una duda. Okay, Guadalupe, go ahead with your question. Fíjese que ayer cuando usted nos mandó al grupo, íbamos a reunirnos, me quedé cargando, se quedó cargando el celular y después ya no me pude meter ni nada y como se restan los minutos, ¿verdad? ¿Cómo es que se puede hacer ahí? Sí. Eran como 10 minutos, fueron como 10 sí. minutos. Sí, ahí lo que va a suceder es que de los 60 minutos nada más le va a dar 50. ¿Verdad? Su tiempo de conexión del día de ayer le va a quedar con 10 minutos menos. Sí, ahí acuérdese que lo bueno es que no es el 100% lo que le están pidiendo, right? Siempre hay un margen de que puede faltar, pero no le puede, no le va a afectar. O sea, sí, ahí, que uno lo no se que yo salga, les recomiendo, uno no se salga, siempre le resta. Porque me quedé ahí dentro de la plataforma. Deje mirar, Sandra Guadalupe Montes. Deje ver, o sea, si aquí me va a decir si se lo dio el tiempo o no. Sandra Guadalupe Montes. Acá puedo ver el tiempo conectado. Okay. No, fíjese que le ha dado 53 minutos. 53, 7 minutos. Para ir pendiente porque a veces no sé qué pueda suceder, ¿verdad? Sí, claro. Vaya, muchísimas pero gracias. Va bien, no se preocupe. Ok, thank you. Nice, thank you. No problem. So, let's start. Sandra Esmeralda. How are you, Sandra Esmeralda? I am okay, miss. Perfect, you are okay. Nice. Let's see, Nelson Josias, what about you? How you feel today? Repeat, please. How you feel today? Nelson? Today is Wednesday. Listen to the question, Nelson. How you feel today? How you feel? How are you? How you feel? I'm fine.
Okay, perfect. You are fine. Okay, nice. Let's see. Suleyma Melanie, tell us what is hello. What is today's date? Today's date is Wednesday, November 8th. 2023. Okay, perfect. Okay, that's good. Okay. That's the day, right? Today is Wednesday. Today is Wednesday, November, right? November the 8th, 2023. Okay. Nice. Let's see. Rigoberto Antonio. Rigoberto Antonio, how do you spell your first name? R-A-G-E-G-O-B-I-R-T-O. Okay, Rigoberto, right? So R-I-G-O-B-E, right? E. I es la E, right? So E es la letra E. E, R-T-O. Okay, nice. Rigoberto. Let's see, Wendy Patricia. Wendy Patricia, let's see. What is your last name? My last name is Flamenco. Perfect. Your last name is Flamenco. Nice. Luis Omar. Luis Omar, what is your telephone number? My telephone number is 7171-8801. Okay. Perfect. That's your telephone number, Luis. Nice. Let's see. Xenia, Lavinia. Let's see, Xenia. Let's see what will be the question for you. Okay. Numbers. Okay. Go ahead and go to the chat. Okay. Váyase al chat de Zoom. Okay. So write the number 57, Xenia 57, and Rina Mercedes, you are going to validate if the number is correct, right? So Rina lo va a revisar y nos va a decir, in letters, do you have it in numbers, in Xenia, it's okay, 57. Ni te dije cuando había terminado. Hay que seguir, mi amor. Excelente, ¿no? Nice. The number is great. Okay, 57. Yeah, there you go, Rina Mercedes. Xenia, right? Nice. Okay. Let's see. Mariela Giamilet. So go ahead in the chat and write the number. Let's see, number 12. Facilito, mire, number 12. And let's see, Walter Abdul, make sure the number, if review the number and see if it is correct or not. So Mariela, number 12. And Walter, review the number, please. Is that correct? Okay, so Walter Abdul? The number is correct. It is correct. 12. Sí. Okay. Okay. Nice. Cool.
Let's see, Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth, how do you spell your second name? E-L-I-C-A-B-E-T-H. Okay, perfect. That's your last second name, right? So let's see, Marco Tulio. So we need sentence, right? We need sentences. Please tell us a positive sentence with the subject we. Positive sentence, okay, with the verb to be, but with the subject we. Sería una oración con el verbo we. With the subject we. We are a student. Okay. Today. Okay, okay, good. Marco Tulio, we are students. Bridget, negative sentence, Bridget, Jessica, with the subject they. Okay, negative sentence with the subject they. Ajá, que se me hizo Bridget. Ahí está. Jessica, ajá. Ok, Jessica, negative sentence, ok. Verb be, negative sentence. Ajá, Bridget, pues negativa, negativa con el sujeto they. Ahí creo que lo está poniendo en el chat. They are not a student. Okay, they are not. So siguió la misma, right? Siguió la misma. It's okay. They are not students. So they are not classmates. Okay. Lucas Stuart. Now we need a question. Okay. We need the question with the subject I. Uh-huh, Lucas. Repeat it. A question. We need a question with the subject I. Lucas. Puede ser otra, ¿verdad? No necesariamente la misma que mencionó Marcos, right? Can be different. Ajá, ajá. Lucas, what happened? Solo es una oración. Está en mute ahorita, Lucas. I am a student, esa sería positiva. Y necesitamos una pregunta. Sería am I. Okay, okay, there you go. Am I a student? Okay, am I a student? There you go. So, let's move on with the attendance, okay? Vamos a pasar asistencia. Like always, please let me know if you are here, right? Me indica si está presente. Lucas Estuardo. Nice. Luis Armando. Present.
Okay, Luis, estamos bien. Then we have Luis Omar. Present. Nice. Marcos Tulio. Present. Nice. María Concepción. Present. María. Okay. María de Los Ángeles. Present. Nice. María Verónica. María Verónica. Present. Okay. Present. Mariela Giamilet. Present. Nice, Jamilet. Marlene Elizabeth. Present. Nice, Marlon Antonio. Present. Nice, Mauricio Alberto. Present. Okay, Mauricio Alberto. Melida, Milagro de Jesús. Mirna Rebeca. Present. Nice. Nelson Josías. Present. Nice. Nubia Yeseri. Nubia Yesenia. No está. Present. Okay, present. Nice, nice. Raúl Arsenio. Raúl Arsenio. Rigoberto Antonio. Present. Nice, Rigoberto. Rina Mercedes. Presente. Nice, present, present in English, right, present. Nice, Roxana Guadalupe. Roxana Guadalupe, no. Sandra Elizabeth. Present. Nice, Sandra Esmeralda. Present. Nice, Sandra Guadalupe. Present. Nice, Sonia Elizabeth. Sonia Elizabeth, ¿no está? Walter Abdul. Present. Nice, Wendy Patricia. Present. Nice, Xenia Lavinia. Present. Nice, Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe. No. Jessica Bridget. Present. Nice. Suleima Melanie. Suleima Melanie. Okay. Okay, perfect. Okay, nice. So let's continue. Okay, let me share the screen and we are going to start with something different, right? So, el día de ayer practicamos un poquito ahí una conversación, right? So, today we are going to see these demonstratives. Estos se llaman demonstratives, right here. In the book, right here in the manual, we have just two, right? Hay más. Aquí el manual nos presenta dos, okay? Perdón, dos demonstratives, right? These and these, okay? But I will share with you the complete picture, okay? Le vamos a mandar aquí al grupo una imagen completa de este tema. Aquí el manual nos lo pide nada más con dos, okay? Y no es que esté malo, está bien. Pero we are going to learn the four of them in once, right? No vamos a ir, el manual pone primero estos dos y más adelante va a ponerle los otros dos. Pero yo se lo pongo de una vez porque esto va junto, ¿ok? So, estos se llaman demostrativos en español, right? Demonstratives. ¿Cuáles son los demonstratives? There are four, ¿ok? Son cuatro en este caso, right? Está el this, el that, el these, and those, ¿ok? Oiga la pronunciation, right? It's not the same. No es lo mismo que yo diga this. Que yo diga these, ok, esta la pronunciación es más prolongada, right, these, right, one is a plural and the other is a singular. Alguien me va a decir, ¿y cuál uso? ¿El que me guste más? No, el que corresponde, right, so uno es, pues,
singular and the other one is plural, ¿ok? Quiere decir que yo digo, this is a camera. Es una, ¿ok? El this es para un objeto. Y va a ser un objeto que está cerca de mí, como que yo diga, this is my computer, right? Una y la tengo aquí en la mano prácticamente cerca, right? This is my friend. Mire, aquí está mi amigo, ve aquí en la par. So, this is my friend. So, keep in mind, this is a singular and also it is in order for us to say that it's just one, okay? Singular and it's really near. O sea que usted se tiene que aprender el, como el cuadrito que yo le he enviado ahí, right? Near, far, cerca, lejos, plural, singular, plural, singular, ok? In this case, this es cerca y uno, ok? Now, what about this? That one is near, but it's plural. Siempre está cerca el objeto, cosa, lo que sea, pero ya no es una cámara. Look, these are cameras, ok? These are cameras, so son 2, 3, 4, 5, 6, 50 mil, 100 mil. Esto es como el verbo to be, right? Yo digo are y pueden ser 2, 3, 50 mil, 100 mil, ok? Son más. And this is just one, ok? Pero en este caso los dos están cerca. Quiere decir que usted básicamente tiene las cosas en la mano, lo puede tocar, ok? Now, what happened with the other two? That and those. Esos no están aquí en el manual. Yo se los estoy adicionando, ok? Porque de una vez se miran, ok? No los separan como aquí el manual, right? So, estos están lejos, ok? El opuesto de near, cerca, far, lejos, ok? Quiere decir que usted el objeto no lo tiene en la mano, sino que usted lo está como señalando. Ok, si usted tiene las cosas cerca, va a decir this, si es una, or this, si son dos, tres, 50 mil, pero cerca. Pero usted el objeto lo tiene lejos, la cosa, persona, animal, de lo que sea que está hablando, está lejos, ok, pero es solo uno, va a usar el that. That, ok, está lejos, pero usted dice, como mostrándole a alguien, that is my house, aquella es mi casa, right? So, es solo una, pero no la tengo aquí en la mano, cerca. And the other one is those, okay? Those is also far, but this is plural, okay? So, este es plural, como que yo diga, those are my friends, okay? Aquellos son mis amigos, right? Pero no están ahí a la par, sino que yo estoy como señalando, right? Como punteando. Que están 2, 3, 4, 5 ahí, pero están lejos, ¿ok? So, let's see, it says right here that we need to complete these conversations and then we have to practice, ¿ok? Let me take a screenshot right here and we are going to complete it, ¿ok? Dice aquí la indicación que hay que completar las oraciones. Deje ver si puedo tomar una captura, ahí está, queda un poco legible. So, quiere decir que usted tiene que verificar primero el objeto, si es uno, dos, tres, cuatro, cuántos son. Luego que haya identificado que cuántos son, usted va a verificar si está lejos, cerca, right? O está, qué sé yo, a la par de algo, ¿verdad? So, ahí lo estoy enviando en este momento, right? So, let me stop sharing and let me create the groups. Lo vamos a hacer en grupos para hacerlo un poquito, digo yo, más rápido. Tratemos de responder rápidamente porque solo vamos a asignar 4 equipos, ¿ok? So, ¿está claro lo que vamos a hacer al irnos al grupo? Yes. Hay que contestar esas pequeñas conversiones. Number one and number two, I guess it's done. Okay, ahí en esa imagen. Okay, so let me open the rooms right here.
Okay, so welcome back, welcome back. Good job, right? So the idea is work as a team, right? Ahí vi que estaban compartiendo, okay? So eso es la idea, right? So be sharing. Nice. Let's see. Now let's see the answers. Number one and number two are the examples, right? So it says number one, what are these? Acá, como el manual solo nos está poniendo el these y el these, right? Usted lo que tiene que identificar es si es plural o singular. Okay. Ahorita que olvide de lejos y cerca porque solo están los cerca, ¿ok? So, pero si es uno o dos, right? Look at these, son varias llaves, right? No es una, ¿ok? El verbo to be que le corresponde es they, right? They are, no puedo decir they is, right? Or is, porque estamos hablando de dos, tres, cuatro, cinco, no sé, en este caso tres, right? So, they are kissed. What's this? Ahí sí, mire, singular porque solo es uno. Ah, it's a CD player. Okay, so let's see number three. Let's see Luis Armando. Read the number three, A and B. Léalo completito. Ahí creo que pusimos el dairy. Dairy arm. Bye, bye. Bye, bye. Okay, so read the complete question, right? Lea completita pregunta y respuesta. Okay, what it is? They are by bar. Pero ¿por qué me dice is si son dos? Oh, yeah. Luis there are two, right? There are two. So, what are these? ¿Qué son estos, right? No es un bolso, son dos, ¿ok? So, what are these? ¿Cómo quedaría la respuesta, Luis Armando? ¿Usaríamos el de? ¿Dere ya está bien? Ajá, ¿cómo quedaría? The two bank, o sea, hay dos maletines. In English. The two bank. ¿Y el verbo to be? El sujeto está bien, right? They. ¿Cuál es el verbo to be, Armando? Okay. Muy bien. María Verónica, ¿cómo quedaría la letter B? What are? Ajá. Verónica. No sé cómo se dice mochila. Backpack. Backpack. Entonces sería, what are backpack? Y la B sería, they are. Okay, so what are these? Recuerde que lo que estamos usando ahorita es el demonstrative, right? Ya sea el these que es para uno o el these que es para dos, tres, 50,000, 100,000, right? So, esos son los que estamos usando. So, what are these? They are backpacks. Okay, plural porque son dos, right? They are backpacks. Nice. Let's see the next one. That will be for María Concepción, number four. Ajá, ¿qué se me hizo, María Concepción? What is a what? Okay, what is or what's this? It's a watch. Okay, nice. Let's see the next one. That will be for Dios mío, todo el mundo tiene cámara apagada. Five.
Marlene Elizabeth, number 5. What is this? It is, right? It is a telephone It is a cell phone. Nice. And the last one would be for Sandra Guadalupe. La six. The last ones, yeah. Última. What are they? Sunglasses. Sorry, ¿cómo quedaría? Sorry. There are sunglasses. Mm-hmm. Okay, what are these? Plural, right? What are these? Los lentes son plurales, okay? Yes, so what yes. are these? Porque son para los dos ojos, right? What are these? They're sunglasses, okay? They're sunglasses. Okay, so let's continue because of the time. So we have a conversation right here that it's called, oh no. Así se llama la conversación, mire. Oh no. So this is a conversation between Kay, Joe, and the waiter, okay? So it says, oh no, where are my car keys? Pregunta, right? Oh no. Where are my car keys? Relax, Kay. Are they in your purse? No, they are not. They're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. So where is your wallet, Joe? In my pocket. Okay, wait a minute. That is my wallet. Okay. So, no sé si logramos captar la idea de la conversación, el mensaje principal. Yo no le entendí mucho. Okay, okay. Sí, vamos a ver. Let's see. It says, vean la imagen, viene Kate y Joe como saliendo de un restaurant, right? Y aparece ahí al fondo el mesero, el waiter, mesero. So it says, oh no, where are my car keys? O sea, Kate viene buscando algo en su bolsa, en su purse. Mire, este purse. Purse, pero se pronuncia purse. Esa es como la cartera de una mujer. A un hombre no le vaya a decir purse, right? Para un hombre es wallet, la billetera, wallet. Para una mujer puede ser algo similar como una wallet, pero se le llama purse, ¿ok? Porque es una cosmetiquera, una carterita pequeña, right? So, let's see. Viene ella buscando las llaves y dice, ¿dónde están mis llaves? Y viene Joe y le dice, tranquila, Kate, han de estar en tu cartera. No, le dice, no están, se han ido. They are gone, se han ido. Viene y le dice, I bet they are on the table in the restaurant. Te aseguro que están en la mesa del restaurante. Y sale ahí al fondo el mesero. Disculpe, ¿son de ustedes estas llaves? Ok, y viene ella y le dice, sí, lo son, gracias. Ok, y viene Joe y le dice, viste, no hay problema. Y el waiter le dice, is this your wallet? Como que, aparte que han dejado las llaves, han dejado la billetera de él, right? Y viene y le dice, no, está aquí en mi bolsa. Y de repente se queda como pensando, wait a minute, espera un momento. That is my wallet, esa es mi cartera, right? Billetera. So, I guess we have time. Vamos a crear grupos, ¿ok? Hoy sí vamos a grabar la conversación. No se preocupe en grabar algo profesional, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo para editar y poner el video como usted lo quiere, ¿right? So, lo vamos a hacer sencillo, fácil, en una voice note, un mensaje de voz de WhatsApp, ¿ok? Usted me va a enviar el audio ahí,
al grupo de WhatsApp. Quiere decir que el grupo se va a crear y se ponen de acuerdo ahí una persona que grabe y los demás van a hacer la conversación, ¿verdad? Necesitan tres para la conversación más una cuarta persona que es la que puede estar grabando y la va a tener que enviar al grupo que le pone. Somos del grupo tal, ok, de 8 a 9, soy fulano de tal o lo que sea, y aquí está nuestra grabación, right? So, ¿está claro? No sé si quieren que lo vuelva a leer. ¿O estamos bien así? Por favor. Ok, I'm going to read it one more time. Y lo voy a tratar de leer un poco despacio, ok. Viene, dice, oh no. Where are my car keys? Where are my car keys? Relax, Kate. Usted tiene que ver cuando hay una coma, un punto, respetar, right? Relaxed. Kate, are they in your purse? Si es pregunta, tiene que sonar como pregunta, right? Are they in your purse? No, they are not. Okay, they are gone. So le dice, no, no están, se han ido. Y ya viene Joey y le dice, I bet they are on the table in the restaurant. Ese I bet es un verbo. Yo te apuesto, te aseguro. Más que seguro, dice usted, que las dejaste olvidadas en la mesa del restaurante. Y justamente sale el waiter ahí al fondo. Y le dice, disculpa, are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. So al final, viene el güey y le dice, disculpa, ¿son de ustedes estas llaves? Si ellos tienen una, ahí una pequeña conversación donde le dice, sí, estos son, no hay problema. Entonces ahí el güey le dice, y esta no es su billetera. Y se queda como en mi bolsillo, ahí está, y de repente, wait a minute, that is my wallet, ok, se da cuenta que no la tiene. So, let's see, I already shared with you this conversation, right? Vuelvo y repito, tenemos 5 minutitos, usted de una, decida quién va a ser Kate, quién va a ser Joe y quién va a ser el waiter, ¿ok? Y van a enviar un mensaje de no voice, ¿ok? Mensaje de voz al grupo para el día de hoy mismo, ¿ok? Hoy mismo, solo haga usted, fulano eres tú, fulano soy yo y ya, y empieza vos a grabar. Y lo pone como que está grabando un audio y lo manda al grupo. That's it. So, ¿está clara la indicación? Yep. Yes. Okay. Yes. 5 minutitos. Yes. Deje ver, vamos a crear los 4 grupos. Okay, so let's do it now. Hello, hello, Sandra, no sé si me escucha, pero que se queda ahí frizzed.
Okay, so welcome back. Ahí le estaba dando unos minutitos más a algunos que enviaron ahí un audio que no se escucha. Me imagino que si usted está en la plataforma de Zoom y quiere grabar, no le va a permitir, right? Tiene que ser alguien que no esté usando el teléfono para permanecer en la reunión, porque si no, no le permite. Y creo que ahí hubo un grupito que no sé qué pasó, no lo enviaron, ¿verdad? Pero bueno, para ser la primera vez, right? So we did it nice. Ahora de tarea, le va a tocar escuchar los audios, ¿ok? So no solo el suyo, sino el de los demás, ¿verdad? Escuche, póngale cuidado y vea usted la pronunciación, ¿right? Y usted diga, híjole, mire qué bien me escucho, ¿verdad? Sueno bien gringo americano ese. ¿Ok? So, y creo que en la plataforma han tenido la oportunidad de grabarse diciendo alguna cosa, algún número. So, eso es bueno, la práctica hacerlo. ¿Por qué? So you have the opportunity, right, to listen the way that you pronounced, okay? So, estamos bien entonces, okay? El grupo que mandó ahí el audio en mute, no se preocupe, o sea, yo entiendo que tal vez estaban usando el teléfono y eso, pues, okay? So, nice. Let's see, we have just 4 minutes, okay? No sé si alguien ha ingresado después que pasé el attendance, levante la mano virtualmente para agregarle asistencia. And tomorrow we have classes, right? So please, as a homework, okay? Try to write 4 sentences, okay? Me va a escribir 4 oraciones. ¿Con qué? Con el these, that and those, okay? Son demostratives, okay? El this y el these son singular y plural, pero algún objeto que yo tengo aquí cerca. El that y el those son singular y plural, pero para un objeto que está lejos, okay? Como que yo estoy diciendo en español, esta es mi computadora, ve, esta aquí la tengo en la mano. Y en lejos, aquella, dice usted, aquella es mi computadora. So, that is the demonstrative, right? Plural, usted dice, estos son mis lápices. Aquí están, ¿ve? Varios lápices que yo tengo, ¿ok? Pero si está lejos, usted dice, aquellos, ¿ok? Aquellos son mis, ¿qué? Amigos, allá van lejos. So, Luis Armando, go ahead. Y no solo tengo una pregunta fuera de la clase, simplemente quiero saber, yo quise entrar al examen, pero no encuentro en la plataforma cómo encontrarlo. ¿Me puede hacer el favor de decirlo? Sí, vaya, cuando usted está en la sección 3, ok, después de terminar la sección 3, tiene que, espérenme. Tiene que concluirla, no sé si tiene 3.18, 3.14, la número 3, mire acá, section number 3, usted termina la section number 3 y aquí está el midterm exam, ok, pero tengo que terminar el midterm, la section 3 para pasar al midterm exam, ok, prácticamente ahí cuando usted le va dando next, 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 ahí lo va a llevar. En este caso yo voy por el literal G, ¿ok? Pero usted va a empezar con el literal A, ¿ok? Aquí está el midterm exam. So, nice. ¿Questions? ¿Estamos bien? Con respecto a las 4 oraciones, ¿sería de cada uno o por todas? No, van a ser 4 oraciones, right? Una de cada uno. Usted puede hacer 2, está bien, pero con una estamos bien. Solo va a ser una con el this, otra con el this, otra con that y otra con those. Okay? Ok. So, nice. Con eso empezamos mañana, revisando las oraciones que usted va a escribir. So, time is over. We have classes tomorrow. No falte.
mañana tenemos clase, ¿ok? Mañana es nuestro viernesito, aunque no es viernes, pero para nosotros sí, porque no tenemos clase viernes, right? So, good night, bye bye, take care and see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.